desde el 2011, cuando se llevó a cabo la gran movilización liderada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, el país no vivía una expresión tan contundente en las calles como la que se vivió el 10 de octubre. En esta ocasión, la gran movilización nacional por la financiación digna de la educación superior pública constituyó una gran convergencia de estudiantes y profesores universitarios, rectores del Sistema Universitario Estatal SUE, profesores de la Asociación Distrital de Educadores, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, de la Organización Nacional Indígena y de otros actores que se sumaron a las exigencias de las 32 universidades públicas de Colombia sobre la incorporación de nuevos recursos para el funcionamiento e inversión de estas instituciones. El sistema universitario estatal ha sido muy claro en señalar que el déficit que tenemos actualmente en términos de funcionamiento, que implica el pago de las nóminas de nuestros profesores, nuestros funcionarios, nuestros empleados, y todo el tema de funcionamiento está en 3.2 billones de pesos. Y el déficit en inversión, que implica infraestructura física, tecnológica, investigación, formación docente, capacitación docente y otros aspectos, estamos hablando de 15 billones de pesos para un déficit total de 18.2 billones, el déficit histórico de las universidades públicas. Nosotros hemos venido arrastrando desde el año 93 a la fecha un déficit en funcionamiento que hoy asciende a 3.2 billones de pesos. Con base pues, en el artículo 86 de la ley 30 del 92 que rige la educación superior, este artículo estableció que el mecanismo de transferencia de los recursos financieros de la nación a las universidades se calculaba con base en el IPC, pero resulta que del 93 a la fecha las universidades públicas hemos crecido 5 puntos por encima del IPC. Eso se traduce en 3.2 billones de pesos en funcionamiento que hoy nos tiene en una situación de inviabilidad. Eso tiene una razón, y es que históricamente, reitero, este Estado le adeuda a las universidades públicas estatales más de 15 billones de pesos, únicamente en el aspecto de infraestructura y de funcionamiento. Es decir, desde la promulgación de la Ley 30 en la década del 90, el Estado ha venido desfinanciando paulatinamente la universidad superior. Creemos que fortalecer la educación es la única, digamos, alternativa que nos va a permitir consolidar una paz estable, duradera en nuestro país, porque si queremos pasar de una era de la guerra a una era de paz, se tiene que invertir es en el saber, en el conocimiento, en la ciencia, en la formación de los jóvenes que nos ha querido de alguna manera llevar la guerra. Nosotros estamos comprometidos con eso y por eso vamos a salir a respaldar de manera decidida esta gran movilización de toda la comunidad educativa en general. Por ese motivo hemos tomado la decisión de entrar en un paro indefinido exigiéndole al gobierno de Iván Duque y al Congreso de la República que en el marco de la aprobación del presupuesto general de la Nación se incluyan ya 3.2 billones a la base presupuestal de las universidades y se salde el déficit de funcionamiento de las instituciones técnicas y tecnológicas y un plan de pagos de los 15 billones de pesos para que nuestras universidades no se caigan. Esta movilización representa la esperanza de la educación pública superior en Colombia. Estamos marchando con canciones, con colores, con arte, para mostrar al país que las universidades públicas requieren para el 2018 los recursos previstos en la ley, la reforma tributaria, para poder cerrar este año sin déficit. Segundo, estamos pidiendo al Congreso de la República que los gestos muy importantes que ha tenido con las universidades se concreten en hechos y en realidad con los recursos adicionales que deben incorporarse al presupuesto 2019. Es una marcha muy importante porque los estudiantes de la universidad pública se están haciendo sentir, están haciendo valer su condición de ciudadanos y de ciudadanos estudiantes. En segundo lugar, le están recordando al gobierno nacional, no solo a este, sino a los anteriores, de su olvido, de su negligencia
hacia con la universidad pública. Este es un momento muy importante porque estamos trabajando alrededor de lo que significa la calidad de la educación pública, el desarrollar una educación superior para todas las personas, una educación que incluya a toda la sociedad, y eso considera a todos los sectores. Si queremos pensar en desarrollo, tenemos que pensar en educación, y por eso estamos comprometidos con la educación superior y con nuestros jóvenes en Colombia. Yo creo que esta lucha es importante porque estamos pensando que sin educación no hay futuro. Necesitamos educación para que exista justicia social y para que podamos vivir una sociedad democrática. Cuando atentan en contra de la educación pública, están atentando en contra de los sectores más empobrecidos y vulnerables. Sí, el problema es que hay muchas universidades que tienen déficit en cuanto al presupuesto que se utiliza para abrir las puertas. Sí, hay algunas universidades que el próximo año no van a tener con qué. Como la UPTC. Como la UPTC no va a tener la posibilidad de abrir las puertas para estudiantes. Es importante marchar hoy porque definitivamente estamos luchando por el presupuesto y la financiación de la educación pública. Esto es muy importante ya que estamos rescatando nuestro derecho a la educación. Y por ende es muy necesario estar acá marchando el día de hoy para que el próximo año y los próximos años, pues las próximas generaciones puedan seguir estudiando, avanzando, construyendo país. En primer lugar, la educación es uno de los baluartes de la nación. En segundo lugar, la educación pública es a donde concurre la clase media colombiana y los estratos 1, 2 y 3. Es decir, es un derecho fundamental que tiene que garantizarse, y la única manera de garantizarse es con un presupuesto adecuado que permita procesos de calidad, que permita instituciones en condiciones dignas, tanto para los niños y jóvenes colombianos como para sus maestros. Un elemento es la infraestructura, pero también necesitamos investigación. O sea, en buena parte el problema de financiamiento tiene que ver con que muchos de los profesores que tenemos en las universidades, a través de las exigencias de mayor calidad, porque lo que se nos ha venido exigiendo más calidad, y nosotros hemos estado comprometidos con mejorar la calidad dentro de las universidades, pues ese mejoramiento de la calidad implica necesariamente más presupuesto. En los fines misionales de la educación superior se dice que la universidad debe aumentar con el tiempo su cobertura y su calidad, y eso no lo vemos. Entonces, esa es la invitación a que sigamos manifestándonos y que nos unamos para este proyecto de país. Creemos que la educación es el gran proyecto de país y lo único que nos puede sacar del atraso. Es decir, si tú tienes profesores, cada vez más profesores con nivel de doctorado, eso indica una mayor demanda. Pero si tú tienes un país, tienes una nación con más profesores, con más universidades, con más estudiantes, alrededor de la creación de conocimiento, generando avance en términos del conocimiento social, del conocimiento científico, seguramente eso nos permitiría también crecer como país. A la situación se llega porque hace más de 25 años, 30 años, viene en un proceso con las normas que articulan hoy los procesos de la financiación de la educación, y la cual va en retroceso. Miramos la ley 30 del 92 que rige el tema de financiación de las escuelas, de las universidades públicas del país. También miramos el sistema general de participaciones que rige la educación del preescolar, básica y media, que desde el año 2001 llevamos 18 años, que cada día son menos recursos con la fórmula que se plantea. La manifestación es muy importante para presionar a la clase política por resultados, por lo que están pidiendo. Están pidiendo más presupuestos, están pidiendo más calidad, más cobertura. Hoy venimos precisamente del Ministerio de Hacienda, está todas las sesiones terceras y cuartas del Congreso reunidas para buscar ese presupuesto. Si no estuviera esta marcha hoy, esa reunión no se hubiera dado. Ha habido muchas luchas, hemos mantenido viva la universidad. La ley 30 de 1992 tuvo como objetivo prácticamente acabar la educación pública colombiana. La quisieron volverla como una cosa parecida a las EPS. Ese es el objetivo neoliberal. Y las luchas de estudiantes y de profesores de todos estos 30 años todavía mantienen lo que tenemos, que está golpeado, pero es importante, y aquí seguimos luchando, defendiendo. Las multitudinarias marchas que terminaron llenando la Plaza de Bolívar, así como las plazas de las principales ciudades del país, con gran diversidad de expresiones artísticas y culturales,
se conjugaron después en el Foro Nacional por la Dignidad de la Educación Superior Pública, realizado en el Salón Elíptico del Congreso Nacional con el liderazgo de los rectores del SUE, el presidente de la Cámara de Representantes y otros actores comprometidos con la defensa de la educación superior pública, quienes disertaron por más de 4 horas sobre la crisis estructural de financiamiento. Hoy nos dimos cita en el marco del Foro por la Dignidad de la Educación Superior Pública en Colombia. 32 universidades, 32 rectores, que vinimos a explicarles a Colombia por qué es necesario que a las universidades le entreguemos más recursos. Desde el momento en que se aprobó la Ley 30, el artículo 86 y 87, no incluyeron en el parafraseo del articulado que tenían que actualizarse las transferencias con el IPC. En su momento, eso cubría el 87% del funcionamiento de las universidades, de las 32 universidades. Hoy, con ese desfinanciamiento, al no incluir el IPC, solamente cubre el 42% del 100% que debemos tener las universidades. Y ha generado un escalón financiero que es necesario cubrir, que es necesario recuperar. Si no se hace una gran inyección de recursos a la base presupuestal, no de inversión por un año, a la base presupuestal, las universidades públicas indudablemente están condenadas a desaparecer o a disminuir su calidad. Lo mismo pasa con el SGP y la educación básica y media. Si no haces una reforma estructural al SGP, no vamos a tener cómo pagar ni siquiera los docentes en cada uno de los departamentos, no tenemos cómo pagar el plan alimentario, no tenemos recursos para que la educación sea la prioridad como creemos que tiene que ser. Es claro que los recursos que el Gobierno Nacional destina o traslada a cada una de las instituciones de educación superior han venido siendo insuficiente año por año en relación con los estudiantes que cada institución tiene. Los recursos de las instituciones de educación superior pues no solamente pueden ser vistos o materialmente destinados en la infraestructura como tal, sino en el sostenimiento de todos los ejes misionales, que es la investigación, es la proyección social y pues desde luego la misma academia que acontece y pues da la razón de ser de cada una de las instituciones de educación superior. Además, otro proceso que tenemos que tener en cuenta, pues estamos en un proceso de cambio de nuevo gobierno, ¿cierto? Donde ya hay unas políticas definidas, establecidas, y le estamos pidiendo al actual gobierno pues darle continuidad a esos compromisos. Lo que puede mejorar la situación de las universidades taxativamente por ahora, se necesitan 1.5 billones para funcionamiento, 1 billón de pesos para la formalización docente y 1 millón de pesos para bienestar universitario. Estamos de que el artículo 87 de la ley 30 sea del IPC más 8 puntos por encima para que las universidades puedan funcionar normalmente. La solución que se plantea pues es los incrementos presupuestales reformando la ley 30, su artículo 86, que básicamente nos dice que estamos funcionando como universidades de hace 25 años, ¿no? En el año 93 los presupuestos pues digamos que se congelaron y a partir de ese año pues se viene girando solo el IPC por ley. Ese IPC pues no recompensa el crecimiento de las universidades en número de programas. La gran movilización social que venía gestándose en el último mes recibió una respuesta del gobierno nacional. Acabamos de poderle informar al país a través de una rueda de prensa que ofrecimos con el señor ministro de Hacienda, la señora directora nacional de Planeación y la señora ministra de Educación en reunión de ponentes y coordinadores del presupuesto nacional, que ya se logró conseguir la disponibilidad de los 500 mil millones de pesos para el presupuesto de la vigencia del año 2019. El problema actual no es tener más dinero para hacer edificios, sino pagar el funcionamiento de las universidades públicas, que es deficitario, y se resuelve adicionándole presupuesto a las universidades de acuerdo al artículo 86 de la ley 30, en la jerga nuestra, que haga base presupuestal, es decir, que sean dineros permanentes. A mí me parece que, si bien es cierto, esa es una propuesta interesante, es absolutamente secundaria. Hoy en día el foco del conflicto está en la financiación del funcionamiento, en el desfinanciamiento de nuestras universidades, aun cuando no descarto que pueda definirse un esquema
para que se financie inversión en infraestructura que tanto nos hace falta. Pues nosotros hemos ganado un espacio muy importante. Cuando digo nosotros, es el tema de la universidad pública. Hoy el tema de la universidad pública ganó la opinión pública, ganó la agenda pública. Hoy se habla de este tema en las calles, en la ciudadanía, en los rincones más apartados de Colombia, se habla del tema de las universidades públicas. Yo creo que eso es un avance importante que hay que mantener y, por supuesto, se ha dado una combinación de estrategias de acción, como por ejemplo la huelga de hambre que adelantan profesores de la Universidad Pedagógica Nacional con el profesor Atortúa a la cabeza, lo que están haciendo los estudiantes con campamentos, con talleres pedagógicos, con marchas. Pues eso es una sumatoria de acciones que mantiene invisible y mantiene en vivo el tema frente a la opinión pública y, por supuesto, eso genera una reacción natural del gobierno y del Congreso y del Ministerio de tratar de resolver el problema. Estamos iniciando hoy un ayuno indefinido, cuatro profesores a nivel nacional. Pensamos que es fundamental la constitución de una mesa intersectorial que con los ministerios de Educación, Hacienda, Trabajo, se reúna con los rectores, profesores, estudiantes de las instituciones de educación superior, con funcionarios y trabajadores, para que se busquen soluciones estructurales a la problemática financiera por la que atravesamos en la educación superior pública. Este es un gesto de amor, de esperanza, de entrega del ser maestro y ejercer como maestro. He tenido la presencia de nuestros estudiantes todo el tiempo, con diversas expresiones de música, arte, poesía, dibujo en las redes sociales. Ha sido extraordinario. Se ha alimentado el espíritu. Se me ha dado mucho ánimo, mucho impulso, y decía yo que cada presencia de nuestros estudiantes es como un almuerzo, como una cena. Suena extraordinario. Decía que uno se siente contento de estar en la pedagógica. Lo fundamental es entender que la decisión que hemos tomado fue fruto de un proceso largo de reflexión, midiendo las consecuencias del ayuno voluntario, o lo que denominamos huelga de hambre. Una huelga de hambre hay que entenderla políticamente como una herramienta de lucha no violenta, que lo que pretende es reivindicar un derecho, y en este caso se trata del derecho a la educación superior, que se entienda que la dignidad de los universitarios estamos exigiendo que se respete y que se financie la educación superior pública. La movilización social y política de los universitarios la veo más fuerte que nunca. En particular en mi universidad hay una conciencia clara, meridiana, de lo que nos estamos jugando hacia el futuro. El presidente Duque y su equipo de trabajo tienen que entender que este es un asunto que viene desde la misma ley 3092, y el año siguiente, en el 93, comienza a arrastrarse un déficit acumulado que nos tiene hoy en situación de dificultad. Por esa razón, él tiene que dar respuesta hoy a un asunto histórico que igual tiene que reconocer que la responsabilidad es de gobiernos anteriores, pero a él le toca en este preciso momento histórico, por demás insisto en ello, en darle una salida estructural. En primer lugar, yo agradezco a toda la comunidad universitaria. Han sido unos días muy bellos, con mucho acompañamiento de la Facultad de Artes, del Departamento de Matemáticas Infantiles, todos. No quisiera dejar a nadie por fuera, pero ha sido magnífico el tiempo disfrutado en su compañía. Y en segundo lugar, destacar que este gesto de amor que dimos se dio pensando en el ser maestro y en el de buscar lo importante de acometer otras formas de expresión, otras formas de lucha que logren llegar a la comunidad. Tenemos que ser creativos, inventivos en cada momento y seguir trabajando en defensa de la universidad y de la educación superior pública.
Están dadas las condiciones sociales para construir un gran pacto por la educación, de tal manera que se concrete una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que posibilite que el aumento de las transferencias de la nación esté 5 puntos por encima del IPC y que a su vez incluya un aporte a las universidades públicas. El siguiente paso a esta crisis es negociar, es establecer una mesa de concertación entre los actores de este conflicto. En primer lugar, el movimiento estudiantil, que tiene un pliego petitorio, un decálogo de 10 puntos que estableció hace unas semanas en Caquetá. En segundo lugar, de los rectores, que desde hace bastante tiempo hemos venido haciendo exigencias en materia de financiación. Y también sé que hay peticiones concretas del profesorado en sus diferentes agremiaciones y agrupaciones. Yo pienso que profesores, estudiantes, rectores o directivos de las universidades, debemos con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Educación, pero también con el Ministerio de Hacienda y con la propia Presidencia de la República, con la participación del Congreso, configurar una mesa de diálogo. La salida es sencillamente en que los gobiernos de Colombia, en este caso el gobierno del doctor Iván Duque, tome como su prioridad la educación del pueblo colombiano. Ahí es donde está el futuro y la posibilidad de desarrollo del país. Es cierto que hay un compromiso grande con la pacificación total de la patria, y el posconflicto es supremamente importante y demandante en recurso económico, pero de igual manera, si se quiere paz real en Colombia, necesitamos que se financie de manera decente y de manera total la educación como un derecho del pueblo colombiano. Ha venido pasando últimamente es que no hemos tenido alguna respuesta por parte del gobierno de Duque, no se ha podido sentar realmente una mesa de negociación con Duque, pues quien ha llegado ha sido el viceministro y de vez en cuando la ministra de Educación. Ya llevamos más de un mes y una semana en paro, no hemos tenido ninguna respuesta, y en este momento lo que está pasando es que los estudiantes estamos volviendo a salir a las calles a exigirle al gobierno que financie y que la educación pública sea prioridad en estos 4 años y además posteriormente para toda Colombia. El Congreso se ha manifestado de alguna manera, se han planteado algunas proposiciones para hacer las adiciones, pero esto tiene que traducirse de manera clara en hechos y además no solamente apropiar el presupuesto para el 2019, sino que esto llegue a la base presupuestal de la universidad. No podemos cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado reciente. Discutir un programa es fundamental, pero no podemos de manera acelerada sacar un programa con las mismas inconsistencias del pasado. Por esa razón, hemos invitado a que las finanzas públicas tengan un respiro y que con tranquilidad se discuta un programa de gobierno que fortalezca el acceso a la educación superior pública. Acabar con todas las discriminaciones que hay en nuestro país, y eso solamente se logra si la educación tiene los recursos humanos y financieros para que pueda convertirse en ese ideal de espacio de formación integral de los seres humanos, en el cual las maestras y los maestros sean dignificados, respetados y escuchados atentamente. Y ahí, hablando del tema que nos toca hoy desde la oposición, desde una oposición reflexiva y propositiva, mostrándole a Colombia el enorme valor que tiene la defensa de la educación superior, de las universidades en particular, y de manera muy especial de una universidad como la Pedagógica, que se ha ocupado por décadas de formar a los hombres y mujeres que a su vez educan y hacen realidad el que todos podemos aprender y todos podemos enseñar. En este momento se está instalando una mesa de negociación con los voceros de la UNES, ACRES, de FENARES y con representantes de profesores de diferentes sindicatos, en donde se está pidiendo que no solamente se salde la deuda histórica, sino que se empiece a financiar realmente lo que está pasando en las universidades, puesto que la cantidad de dinero que le dieron a las universidades, solamente el 55 mil millones van a ir a la base presupuestal. Eso es realmente preocupante porque las universidades están cayendo, no tenemos cómo funcionar para el otro año y solamente la nacional necesita 60 mil millones, es decir, esto no va a alcanzar para nada, para ninguna universidad. Entonces, la mesa tiene algunos puntos muy cruciales, tiene representantes de estudiantes y profesores, y estamos a la espera de que el gobierno no nos dé migajas para la educación, sino que realmente se sienta a escuchar las exigencias de los estudiantes, que ya construimos un pliego.
Eso es en lo que estamos, continuando con la defensa de la educación superior pública, gratuita y como bien fundamental para la sociedad colombiana. Las medidas coyunturales que se están tomando son tan solo un pequeño paso en la larga tarea de priorizar la educación como la esperanza concreta del país. Y en tal sentido, no podemos ser inferiores a nuestro momento histórico. Y debemos pensar con altura las políticas de Estado que garanticen la viabilidad del sistema universitario estatal para efectos de garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad.